Es duro para, bueno, tanto es duro para una madre como para un gay que no lo acepten como es, y para una madre que saber que su hijo, y ahora ya no es hijo, sino una hija. ¿Qué ha hecho usted, doctor? Ay, Mario, esto es durísimo, sí sabes. Yo le pediría a ti, Mario, en primer lugar, que nos ayudes. Vamos a hacer, no sé qué te parezca, Mario, y a ti, Bella, a través de las redes sociales, vamos a hacer lo posible por contactarnos con tu madre adoptiva y buscar a tu verdadera madre. Mira, nosotros no somos nadie para juzgar ni la gente que está bien. La vida te pone muchos obstáculos para uno circular en la vida. Sí me gustaría que, y este video lo va a ver, ¿cómo se llama tu madre adoptiva? Fictalia. Fictalia. Sí. ¿Fictalia qué? Fictalia Núñez. Núñez. Fictalia Núñez. Un saludo para usted, doña Fictalia Núñez, un amigo suyo de ahora en adelante. Le pido de todo corazón que en algún momento usted a través de las redes sociales nos puede escribir y estaremos dispuestos a viajar con Bella a donde usted está para encontrarnos, para ver un abrazo fraterno, porque dice que madre y padre no es el que lo engendra, sino el que lo cría. Quisiera que usted nos diera gusto, no a mí ni a Mario, a todos los que estamos siguiendo esta historia de la vida real, que nos permita usted recibir, en su casa o donde sea, la invitamos a Puerto Viejo para encontrarnos y usted pueda saludar y pueda verla como está aquí Bella. Ella tiene todo el deseo de verla y de abrazarla. Y asimismo, que usted perdone las cosas del pasado. El pasado es pasado y comencemos una nueva etapa, una nueva vida. Ni usted, ni yo, ni nadie somos nada para Jueces, no juzgar. somos jueces. Nada para juzgar. Es la vida la que toma las decisiones. Pero sí me gustaría, y me tomo el nombre de los seguidores de la página, que usted nos regale la oportunidad para recibirla o encontrarnos y darle ese abrazo y así mismo que nos lleve hacia la madre biológica de Bella y poderla conocer y conversar y saber más de la vida. Le pido en nombre de todos perdón por entrometerme en cosas que no nos interesan, pero son cosas de la vida real que si pudiéramos hacer nosotros algo para que esta familia, tantos años separados por indiferencias de la vida, se puedan unir, darse un abrazo y de pronto apoyarlos, unirlos, porque no solamente es el apoyo económico, también es el apoyo moral. Y la familia tiene que estar siempre en las buenas y en las malas. Por eso Familia, dice, familia. familia es familia, como dice la canción de Rubén Blades. Familia es familia y uno tiene que estar allí porque nadie más que la familia. Así que doña, ¿cómo me dice? Fístula. Fictalia. Fictalia, Fictalia. fístula, digo yo, Fictalia fictalia. Núñez. Fictalia Ah, pero Núñez. igual es una mujer ejemplar, me dio escuela, colegio, Pero me dio una tú, educación muy excelente. en la vida la decepcionó. Ajá. Ah. Mira, pero es que son cosas bondadosas, Pues cosas una que Dios. actitud.